algunos conectados entonces gracias a todos gracias por acompañarnos de parte de la fundación Nacional Bienvenida. y el día de hoy estamos de tener como invitada la licenciada Lorena de la Rosa López que nos va a hablar de un tema pues de la bebida de los ancestros. Eh, la licenciada Lorena es vicepuebla desde el 2016 a la fecha y docente de la licenciatura de gastronomía en la Universidad San Ángel del 2018 a la fecha. Tiene la certificación en, en antropometría y sac nivel 1 para deportistas de alto rendimiento, Teta Healing Basic DNA, Teta Healing Advanced DNA, Curso básico de auriculoterapia, curso intensivo y certificación MACI, método de equilibrio intestinal de la salud, I2, la ciencia de la vida y programa de tox. Eh, les, les recuerdo que pues, cualquier duda o comentario que tengan lo pueden hacer eh, mediante el video en vivo en Facebook y al final pues, los vamos a recopilar y la nutrióloga nos va a hacer. Hola, buenas noches, buenas noches a todos. Hola, Vale, buenas noches. Al final creo que se me perdió un poquito, pero tú me dices si ya comenzamos. Sí, ya, ya en cuanto, en cuanto quieras comenzar, adelante. Ok, muchas gracias, Vale. Pues muchas gracias a los que se han conectado, a los que se están conectando y a los que van a ver esta pequeña charla y plática que tengo para ustedes de mitos y realidades sobre la bebida de los ancestros o de los dioses y la verdad es que bueno obviamente este tema es súper amplio es hermoso la verdad porque pues precisamente nos nos lleva o nos transporta de verdad a un origen a nuestros orígenes sobre todo y bueno para conocer un poquito de historia pues vamos a empezar. Como me hizo favor, vale, de presentarme. Soy Lorena de la Rosa, nutrióloga. Y bueno, pues aquí les tengo esta plática. Cualquier duda, lo que sea, por favor, me hacen, me hacen la pregunta. Y por supuesto que aquí estoy para responderle eh, lo que quieran, mitos, realidades, dudas sobre, sobre nutrición, sobre el agave o cualquier otra cosa, pues aquí estoy. Y bueno, vamos a empezar. La siguiente, por favor. Bueno, el agave, fíjense que está súper interesante porque en griego quiere decir noble o admirable. Entonces, bueno, eh, o sea, desde, desde la, la palabra, ¿no? Qué hermoso, noble o admirable. Y precisamente por eso, por eso lo llaman que era eh, una planta literalmente sagrada de los ancestros. Además, se le conoce como maguey, pita, cabulla, fique o mezcal, entre otras muchas eh, otras palabritas que se le conoce al agave. Siguiente, por favor. Bueno, los beneficios principales, eh, bueno, a ver, el agave se encuentra en el norte o empieza, ¿verdad? Eh, Así que los inicios al norte de México y al sur de Estados Unidos. Tiene muchos beneficios, por eso es que de verdad disfrutaban o aprovechaban todo de, de esta planta sagrada, literalmente. Entonces, bueno, uno de los muchos beneficios que tiene el agave es que es hidratante, antiinflamatorio, antioxidante. ¿Qué quiere decir cuando, cuando escuchamos antioxidante? Bueno, que tiene la función de eh, desactivar radicales libres que se crean en nuestras células, en nuestro organismo, y bueno, creando principalmente el cáncer. Pero bueno, acuérdense que antes de llegar a, a, a cierta enfermedad, bueno, pues el cuerpo va avisando poco a poco hasta que llega a una enfermedad como es el cáncer, que bueno, pues ya, ya es un extremo. Pero de verdad, les quiero recalcar que el cuerpo avisa cualquier enfermedad, cualquier padecimiento, pongan mucha atención en, en los síntomas que tienen, porque el cuerpo nos avisa. Es, es como un foquito un rojo que ahí nos prende un dolor de cabeza, insomnio, ansiedad inflamación eh, en la flora intestinal o segundo cerebro, como se le conoce. Entonces, bueno, de verdad, hay que poner mucho, mucho atención a, a nuestro organismo, que nos quiere decir qué está bien, qué está mal. Bueno, eso quiere decir que es un antioxidante y antirejuvenicimiento. Antirejuveni ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, nuestras células van cambiando, siempre están cambiando unas más que otras, pero bueno, en realidad siempre estamos cambiando. Y Antienvejecimiento, pues literalmente nos ayuda a, a estar bien, a nutrir la piel, sobre todo, que eso, bueno, y más mujeres, yo creo que es lo que estamos buscando siempre. Entonces, la verdad es que sí nos ayuda a, 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 a vernos más joven y sobre todo a sentirse más joven, que eso también es súper importante. Es un prebiótico. ¿Qué quiere decir prebiótico? O sea, está antes, literalmente, de un probiótico. ¿Y qué es lo que comen los probióticos? O sea, es decir, a ver, el prebiótico es lo que comen los probióticos. La principal alimento es la inulina, que es lo que tiene el agave, precisamente por eso es un prebiótico. Y eso es lo que nos ayuda a, a alimentar a los probióticos y cuando nos tomamos unos probióticos que son muy importantes para empezar a regenerar o construir o reconstruir más bien la flora intestinal, pues eso es lo que nos ayuda en, en, en nuestro segundo cerebro. Y bueno, ¿a qué nos ayuda? Pues a que se hagan o se formen neurotransmisores, que son muy importantes, tal vez algunos los han escuchado, algunos no, pero voy a mencionar algunos, como la dopamina, serotonina, GABA, entre otros muchos, se crean en nuestra flora intestinal o, se o segundo cerebro, microbiota o microbioma. Y suben por un nervio vago, que yo digo es como un elevadorcito, que nos llega al cerebro, literalmente. Entonces, se juntan, hacen equipo y es así como podemos estar concentrados, contentos, felices, eh, concentrados en nuestro trabajo, en todas, nos, en, en todas nuestras actividades. Y aquí quiero mencionar que cualquier persona, sea niño, adolescente, deportista, adulto, eh, persona de la tercera edad, puede estar... Lastimado de la flora intestinal. ¿Cómo sabemos esto? Pues obviamente si sí hay reflujo, gastritis, colitis, eh, estreñimiento, diarreas, cólicos intestinales, entre otras cosas. Ahí es cuando hay neurotransmisores que no se están formando y entonces empezamos a tener muchos síntomas o padecimientos que con el paso del tiempo si lo vamos dejando pues se va agravando la situación o el problema y entonces lamentablemente empieza la, la enfermedad o como se conoce en Ayurveda el desorden entonces bueno eso es lo que muchos de los beneficios de verdad que tiene el agave pero bueno de los principales y enfocándonos mucho a obviamente la nutrición que es lo importante pues esto es lo que tiene además la siguiente vale por favor Además, bueno, ¿cuáles son las propiedades nutrimentales o nutricionales que tiene el agave? Tiene vitamina A que nos ayuda, obviamente. La vitamina A es una vitamina liposoluble que nos ayuda especialmente a, a la piel. Tiene vitamina C o ácido ascórbico. Tiene vitamina B12, también conocida como riboflavina. Vitamina B3, conocida como niacina. Vitamina K. Y de minerales tiene hierro, fósforo y magnesio. Acuérdense que estos minerales, principalmente el, el fósforo, bueno, pues nos ayuda a tener una buena hidratación. Por eso es que es hidratante. El hierro, acuérdense que es súper importante. Y fíjense, precisamente tengo varios pacientes con deficiencia de hierro. Esto obviamente no quiere decir que diario se estén tomando el agave. Acuérdense que todo, todo, de verdad, hasta el agua, tiene que ser con medida. Todo. Entonces, bueno, acuérdense ni muy muy ni tan tan para no desequilibrarnos y entonces caer en excesos que pueden entonces salir contraproducente en lugar de hacernos un bien nos puede salir, un, nos puede causar un mal hablando inclusive de, de alimentos naturales. Y el magnesio, bueno, pues por supuesto que también nos ayuda a todo lo muscular, a las contracciones y que estemos también saludables. Y el hierro, bueno, le estaba mencionando que pues obviamente un déficit de hierro pues puede causar anemia, diferentes tipos de anemia. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los glóbulos rojos no hay suficiente o hay en exceso o que también no hay transporte, no hay suficiente transporte de oxígeno en nuestro cuerpo, entonces nos puede doler la cabeza, nos podemos sentir mareados, cansados, fatigados, etcétera. Entonces es de verdad bien importante tener toda una nutrición, nutrir verdaderamente al organismo, de verdad eso es súper importante para todas todas las corrientes y filosofi, filosofías que existen de nutrición, es bien importante saber, primero de verdad, conozcan su cuerpo. Saber qué necesita, qué no, qué sí requiere y por qué, porque también eso es importante, saber el por qué, el para qué lo necesita o por qué no lo necesita, que también eso es, es clave, saber en qué cantidades, de verdad, busquen dentro de ustedes y digan qué cantidades necesita mi cuerpo, a veces necesitamos más, menos, por ejemplo, la vitamina D, ahorita está por decirlo de moda. Pero esa vitamina, como es de, las de la familia de las vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, puede causar hipervitaminosis. Y lo, pues sí, lo peor del cuento, se puede decir, es que se va al hígado. Entonces empezamos a intoxicar al hígado y empezamos con muchos problemas. Eh, hepáticos, por ejemplo, cirrosis hepática no alcohólica, es decir, no es necesario que estén tomando alcohol, pero el exceso de algunos alimentos que, que tienen almidón o cadenas de carbono, pues pueden causar este daño en el hígado. Es por eso que les digo que es bien importante saber que sí, que no, qué cantidades, por qué y para qué. Entonces, bueno, la siguiente, ¿vale? Por favor. Y bueno, acá les hice una tablita muy sencilla de qué es lo que tiene y en qué cantidades para que ustedes... a ver, creo que... creo que me perdí un poquito, pero ya regresé. no sé si se ve bien, se escucha bien. creo que sí, verdad? bueno, eh, les decía de, del contenido nutrimental. Que 100 gramos aporta 310 kilocalorías aproximadamente. Acuérdense que también depende qué tipo de agave, etcétera, entre otras muchas cosas. Entonces, vemos que de hidratos de carbono tiene 16.2 gramos, fibra, porque obviamente es la inulina, precisamente, eh, un poquito de azúcar, pues sí, que es el sirope, el sirope de agave, ese es el que, el que conseguimos o el que sacamos de, del agave. También, como les comenté, tiene vitamina A, 371 unidades internacionales, vitamina C, vitamina K, eh, la vitamina B9 o ácido fólico, tiene 7 microgramos de calcio, tiene 41, si es que, ah, no, 417, perdón, microgramos, hierro, magnesio y fósforo. Entonces, la verdad es que es un alimento, se puede considerar y es considerado, pues, completo, ¿verdad?, pero bueno, acuérdense que es importante saber las cantidades de todo. acuérdense, como les dije hasta del agua, es importante saber cuánto sí, cuánto no, si realmente me estoy hidratando porque a veces el tomar agua tengo pacientes que son que tienen edemas y que obviamente no están absorbiendo bien eh, fósforo, potasio, que es el, la bomba sodio potasio, que hace nuestro equilibrio precisamente de hidratación. Y entonces tenemos edemas, es decir, inflamación o retención de líquidos. Entonces no nos estamos hidratando bien. Y aunque estés, tome y tome y tome agua. Cuando hay un problema así, obviamente hay que atenderlo. Hay que equilibrar precisamente esta bomba de sodio potasio para que haya muy buena hidratación, precisamente. Entonces, bueno. Regresando al, al contenido nutrimental del agave, esto es a, a grandes rasgos lo que tiene el agave. Obviamente, pues por eso le llaman la bebida de los dioses. Y la verdad es que hay, hay mucha historia y hay cosas muy importantes del agave. Por ejemplo, le, les tengo un, un dato curioso. Por ejemplo, que la savia, que es ese líquido transparente del agave, lo usaban hace muchísimo tiempo para hacer agujas, clavos e hilos. Es algo que encontré y que la verdad me, me pareció literalmente un, un dato muy curioso. Y otro datito que les tengo es que la, la botella de tequila más cara que se ha encontrado es obviamente en Estados Unidos y es un millón de dólares. Entonces, bueno, ahí también ya les tengo el, el dato curioso sobre esta planta ancestral mágica y de verdad venerada por, por muchos ancestros, así como muchas otras cosas que tenemos, por ejemplo, el cacao, el amaranto, muchas cosas de verdad que, que nos nutren, que de verdad sí nos nutren y que precisamente hay que regresar siempre al origen, a lo natural, a lo que de verdad nos, nos nutría, porque creo que nos hemos apartado de todo eso, creo que estamos en un mundo muy rápido que nos estamos acercando más a lo artificial que lo natural. Entonces, de verdad, esta es una pequeña información que les tengo, pero, pero creo que muy valiosa, porque de verdad que a veces no sabemos ni siquiera, ni siquiera el origen de, de, de nuestros productos, de, de la cosecha, que a veces también inclusive tenemos aquí en México, no, no, las, no, no, no lo desconocemos por completo. Entonces, la verdad es que yo los invito a que a que sigamos viendo y leyendo e informándonos de historia, que es algo muy bonito y que la verdad es que es cultura general sobre todo. Y pues por supuesto que, que vamos a saber, que es algo muy bonito el, el saber cosas de, de nuestro México, que somos súper afortunados. Por ejemplo, siempre yo les digo a mis pacientes que en México tenemos frutas y verduras muy accesibles, se puede decir todavía económicas, hay muchísima variedad, estamos llenos de colores, de sabores en nuestra gastronomía, entonces la verdad es que somos muy afortunados, México, de, de tener toda esta variedad y que sobre todo, bueno, pues precisamente eso es lo que, lo que nos nutre, lo que nutre a, a nuestro organismo, a nuestros órganos, a nuestro cerebro, a nuestro segundo cerebro, a nuestra flora intestinal, que de verdad cada vez hay más documentos y más estudios sobre la flora intestinal y que eso la verdad es, es algo, eh, pues se puede decir nuevo, eh, 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 y lo digo entre comillas porque obviamente hay estudios desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, lo importante y con lo que quiero que, que se queden hoy y sepan es que hay muchísimo que estudiar, hay muchísimo que saber, hay, que, hay muchísimo que enterarnos, pero sobre todo hay que nutrirnos de verdad diario. Yo los invito. Hoy a que, haga, a que hagan un examen literalmente de conciencia y sepan qué están consumiendo, qué no. Si, si agarran la información nutrimental de, de cualquier producto y no le entienden qué es, qué quiere decir, qué hace, qué no hace, qué efectos secundarios puede tener, no lo consuman realmente. Así de fácil, de verdad. Regresen a las verduras que vuelvo a, a mencionar, son económicas. Todo, todo, tenemos gran variedad y todo hasta ahorita sigue. Sigue económico, por decirlo así, accesible. La verdad es que ya está en la tiendita de la esquina, así como también hay muchas cosas ya comerciales. Pues también hay, bueno, ya está en estos, no, no para decir marcas, pero en, en las tienditas estas que hay ya en cada esquina, ya está ahí fruta, hasta verdura a veces, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy accesible también eh, el, el quererse cuidar tanto dentro, como por afuera, que la verdad siempre se empieza de adentro para afuera, empieza obviamente con la alimentación. ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo lo estás comiendo? ¿Por qué lo estás comiendo? Y esto se los digo porque tengo muchos pacientes que llegan al consultorio y cuando creen o piensan o porque escucharon o vieron o les recomendó la vecina, la prima, la amiga se están dando cuenta que no se están nutriendo, que no les está cayendo bien eh, ese alimento o ahorita que también estamos en este mundo de, de, los, de las pastillas y, y demás, la verdad es que sí hay que hacer un, un examen completo para saber qué necesita el paciente, qué requiere el paciente, que eso es algo bien importante y que debemos estar de verdad súper atentos a qué necesitamos porque aunque sea algo muy bueno, tal vez a esa persona no le, no le está funcionando. Y a otra persona hasta le puede salvar la vida. Realmente así es. Nuestros cuerpos son súper diferentes, todo, todo, todo nuestro, nuestro organismo, todos somos muy diferentes. Entonces, bueno, de verdad es importante hacer todo este análisis, este, este estudio de qué necesitamos. Les vuelvo a repetir, regresar al origen es algo bien importante. A veces la medicina alópata es necesaria, no, no me aparto ni, ni tengo nada en contra de, de los alópatas, al contrario, tengo de verdad muy buenos amigos alópatas, médicos. Pero bueno, antes de llegar a eso, de verdad hay mucho que hacer con lo natural, con empezar a, a hacer una, una frecuencia de alimentos, se dice de 24 horas de saber, a ver. Qué estoy comiendo y hoy ustedes pueden empezar ahí en caso después del trabajo o en cuanto a, a, vean esta pequeña charla que hice para ustedes darse cuenta que comen y ahí de verdad se van a dar cuenta de ay no pues sí me estoy pasando de este alimento no estoy tomando casi agua tomo mucho refresco por ejemplo o cualquier cosa entonces, para que de verdad vean qué están consumiendo y sobre todo la familia, niños, que, que es bien importante. Acuérdense que, que el exceso de azúcar, pues, está causando mucha hiperactividad eh, en los niños, obviamente ansiedad en, en los adultos, anemia en adultos, adolescentes, etcétera. Entonces, bueno, por eso la importancia de tener una alimentación eh, suficiente, variada, equilibrada, inocua para que de verdad nos estemos nutriendo todos los días, porque pues todos los días respiramos y ese se le llama el gasto energético basal. Entonces, bueno, además pues hacemos actividades físicas, subimos, bajamos, hablamos, o sea, de verdad siempre estamos en en movimiento, gastando calorías, pero eso no quiere decir que, ah, bueno, ya gasté calorías, pues le voy a meter lo que sea. No, de verdad, elijan, elijan natural, elijan, obviamente, sin conservadores, sin colorantes, como es el agave, de verdad, algo natural. Entonces, bueno, así toda su, su alimentación, de verdad, regresar a lo natural, al origen, y por supuesto, pues estar bien nutridos, evitar, porque cuando de verdad se nutren bien, Piensas bien, porque también eh, somos unos, somos seres que estamos conectados con cuerpo, alma y mente, ¿no? Entonces, realmente el comer bien, el pensar bien, el pensar positivo, un día a la vez, de verdad, siempre les digo a los pacientes, y también les digo a todos ustedes que nos están haciendo el favor de acompañarnos, o si nos ven, si nos ven después, pues también. Que, que, ve, que pienses positivo. Es algo es algo bien padre y de verdad es, es la ley de atracción que no falla porque es física. Entonces también el, el estar eh, con una mente clara, con una mente sana, positivo, no hablar mal de nadie, sino más bien... Eh, echarte porras tú y decir, bueno, pues si sí, hoy voy a cambiar y si como cinco tortillas, pues hoy me voy a comer dos, si me tomo un refresco, pues me voy a tomar la mitad y mucha agua, hoy voy a empezar a hacer ejercicio, cinco minutos, de verdad, con un, con un paso que des medio paso, que des todos los días, yo te aseguro firmemente que vas a llegar muy alto. Y muy alto me refiero a evitar enfermedades, a quitarte padecimientos, que eso de verdad todo lo natural y que hoy mucha gente estamos buscando todo esto natural, precisamente volviendo a nuestros ancestros, volver a lo natural que es algo bien importante y bien bonito porque precisamente cómo se cómo se curaban nuestros ancestros pues con puras cosas naturales, la verdad es que todavía no había tanto pero bueno, así como también hay mucho en la industria, pues obviamente también hay mucho en, en lo natural. También, entonces, bueno, más que nada yo les invito a, a a que consuman lo natural, que hagan una introspección de decir, bueno, que sí, que no, qué le estoy dando a mi familia, qué me estoy comiendo. Yo acuérdense que la digestión empieza en la boca. Entonces, desde masticar, masticar de 15 a 20 veces cada bocado, desde ahí estás ayudando a tu organismo, a tu cuerpo a que tenga buena digestión. ¿Para qué? Para que no llegue al estómago directo y entonces el estómago haga todo el esfuerzo para digerir. No estamos ayudándolo desde la masticación. Por eso es tan importante también tener una, una boca sana que eso también es, es importante, porque pues desde ahí empieza la nutrición, ahí empieza nuestra digestión, y bueno, pues obviamente termina en el, en el colon grueso, que acuérdense que en el intestino grueso, que es el colon, que se divide en varios segmentos. Bueno, el colon, una de las funciones principales es absorber líquido. Entonces, cuando tenemos todo esto limpio, pues obviamente evacúas bien, evacúas normal, entonces, desde la nariz, como les digo, desde la boca. Que bueno, también la nariz, ¿eh? la, la, la nariz implica estos, estos olores que, que percibimos, pues desde ahí decimos, ay, huele a, a frijolitos, ¿no? Entonces ya se nos antoja, ¿no? O hasta salivamos, porque precisamente también desde, desde la nariz. Y obviamente la lengua, pues ahí están las papilas gustativas, ahí es donde. De, eh, detonan todos los sabores específicos, amargo, ácido, dulce, salado, etcétera. Entonces, la verdad, esa es la importancia también de tener un organismo desintoxicado, que también es muy importante hacerle una limpieza, así como hoy estamos el día de hoy que limpiando, desinfectando y sacudiendo y limpiando, etcétera, etcétera, pues también eso es importante hacerlo con nuestro cuerpo, con todo nuestro organismo, el, el limpiar, el desinfectar. En ponerle cosas, cosas buenas, nutritivas, bonitas, porque de verdad que, que se ve. Cuando uno se cuida, acuérdense como les dije, es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Todo empieza de adentro hacia afuera. Entonces, bueno, por eso es tan importante el estar pendiente de uno, cuidarse uno. Y obviamente, también cuando uno se cuida, pues cuida a la familia automáticamente, ¿no? Y lo importante también es tener buena información. Porque luego escuchamos tantas cosas o vemos tantas cosas que, bueno, ya no sabemos ni qué es bueno, ni qué es malo, ni por qué entonces yo les invito también a que a que se informen investiguen y bueno sobre todo como les dije conocer su cuerpo saber él es muy sabio de verdad eh, los cuerpos lo he visto muchísimas veces con mis pacientes como el desintoxicar el cuerpo y volver a lo natural y hacer toda esta desintoxicación de verdad el cuerpo regresa a lo, a lo natural a, a funcionar bien, que es lo, lo normal realmente, pero bueno, creo que nos hemos acostumbrado mucho a los padecimientos, a enfermedades, a cosas que tenemos diario todos los días. Entonces, bueno, pues eh, la última, ¿vale? Por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que fue un placer para mí estar aquí en Fundación Mayegac. Y bueno, pues ahí les dejo mi, mi número por si quieren consejos, citas, otra plática, asesoría nutricional, todo lo que les pueda ayudar. ¿Para qué? Para que tengan mejor nutrición, para que estén mejor, para que estén sanos, para revertir enfermedades, porque sí, de verdad, sí hay solución para revertir enfermedades. A veces eh, se dice que no, que ya no hay solución, pero yo digo que sí, sí hay, porque el, el nutrirte bien. Y además, tener una mente fuerte, una mente sana también. Y de verdad, me refiero también a esto de pensamientos, muchas cosas que, que también, acuérdense que también comemos pensamientos, ¿no? Entonces, nuestras células, pues, nos escuchan. Nuestras células están, están pendientes de qué decimos. ¿Y esto qué quiere decir? Somos energía, estamos llenos de, de energía. Entonces, de verdad, que si todos esos pensamientos resuenan en nuestro interior, entonces, bueno, pues yo les dejo eh, pues esta pequeña charla. Si hay alguna pregunta, algo que, que quieran que les resuelva, pues aquí estoy con muchísimo gusto para resolver dudas, eh, opiniones, sugerencias, lo que sea, pues yo estoy aquí pendiente para, para resolver sus dudas. Pues muchísimas gracias por, por esta, esta charla, por esta información que nos, que nos compartes, que yo creo que es muy, muy interesante, muy pertinente, eh, justamente como, como mencionas, darnos cuenta de qué es lo que estamos consumiendo, de dónde viene, conocer nuestro cuerpo, también escuchar lo que lo que a veces nos, nos trata de decir que nosotros no sabemos cómo interpretar. Y también, pues, sobre todo, acercarnos a un experto, ¿no? A alguien que, que nos pueda, pues, encaminar un poco sobre qué, qué si nos, nos conviene, que no, no tanto. Y sobre todo, pues, conocer las bondades de esta, de esta bebida que yo creo que muchos de, lo, de los que estamos aquí, pues, consumimos. Y nunca está de más como saber qué, qué es lo que estamos ingiriendo. Entonces, hay aquí algunas preguntas. Eh, preguntan que, qué tal sirve para el estreñimiento crónico. Eh, Rafael, me eh, supongo que la agave es lo que me estás preguntando, ¿verdad? Suponemos que sí. Yo creo que hablar del, del, del pulque o del maguey. Ajá. Mira, eh, podría, podría funcionar, sin embargo, eh, hay que ir un poquito más al fondo. Porque cuando hay un estreñimiento crónico, ¿qué quiere decir esto? Pues ya de mucho tiempo, eso eh, pues, ¿qué te podría ayudar muchísimo? Obviamente a cambiar la alimentación, porque al seguirle dando no es la solución. Tal vez ya tienes que parar un poco en darle ciertos alimentos que eh, hacen más el estreñimiento o no dejan más bien que salgan la, las heces. ¿Y qué pasa? Se quedan en el intestino, literalmente pegadas. Imagínense que se hace así como unas costras en el intestino, principalmente en el intestino grueso, que es el colon. Entonces, no sale toda esa mugre que, que, que ya tenemos. Ahí, obviamente, cambiar la alimentación, por supuesto que te va a ayudar muchísimo. ¿Y a qué me refiero? Pues, obviamente, a dejar el, el gluten que viene en pastas, pan, galletas, arroz, etcétera. Eso es lo que nos va a ayudar muchísimo. Y los lácteos. Los lácteos desafortunadamente tienen lactosa que crean moco en, el, en nuestro intestino. Entonces, de igual manera, no deja estos alimentos que nos nutramos eh, realmente o verdaderamente, que estemos hidratados. Y junto con eso, obviamente que vienen problemas como fatiga, cansancio, porque pues no estamos a, al 100%, y acuérdense que les, les repito, el intestino grueso, el delgado, el estómago, el, el, el hígado, páncreas, vesícula, todo, toda nuestra caja toráxica, todo, eh, pues en conjunto hace que, que funcionemos bien, que estemos eh, correctamente hidratados. El hígado hace más de 600 funciones bioquímicas, muchísimas, hace, de verdad que es como una fábrica que está súper saturada. Entonces, si, si en algo empezamos a estar mal, como por ejemplo en tu caso, Rafael, que es el estreñimiento, atiende, atiende este estreñimiento. Otra cosa también que te puede ayudar precisamente es una hidroterapia o limpieza colónica, que te va a ayudar precisamente a sacar toda esa mugre que tienes ahí y que puede ser por mucho tiempo. Entonces, bueno, sí te, te recomiendo eso. Azúcares, que no consumas azúcares porque se fermenta en el intestino. Azúcares, ¿a qué me refiero? Gelatinas, jugos, eh, todo, todo tipo de, de, de azúcar, porque, bueno, pues lamentablemente se fermenta en el estómago y pues nos causa mucho daño como estreñimiento flatulencias inflamación entre otras cosas entonces es bien importante rafael y te, te invito a que empieces a hacer pequeños cambios poco a poco de todo lo que te mencioné y que si sí comes que si no comes pues muy bien una palomita pero de lo que sí comes que lo empieces a, a evitar o a disminuir poco a poco y yo te aseguro que te va a ayudar muchísimo a, al estreñimiento porque si no, pues empiezan problemas como hemorroides, divertículos, y entonces todo esto se va agravando. He tenido pacientes que no van al baño en 10 días, y entonces la verdad es que es súper preocupante, porque cuando comes tiene que salir, así de fácil. La vez Si comes, tiene que salir. Por lo menos, lo normal es hacer, por lo menos, una vez, o sea, ir al baño, hacer el dos, se puede decir, ¿no?, eh, de fecar por lo menos una vez al día. Eso es lo, lo, lo normal entre comillas. Pero si yo como, pues tiene que salir tal cual. Entonces, bueno, pues todo eso en conjunto te puede ayudar muchísimo, Rafael. Espero que te haya contestado tu pregunta y que te haya servido. Sí, muchas gracias. Aquí eh, nos preguntan si estás hablando del aguamiel o te refieres al pulque o como tal a la planta del maguey. Cuando eh, nos hablabas del contenido nutrimental? Del contenido nutrimental, literalmente es el agave, o sea, en general es, es el agave de lo que mencioné. Y es en general, porque precisamente como, como ahorita lo mencionas, que el maguey, el pulque y diferentes cosas que, que tienen, o sea, hay mucha diversidad, pues cada una tiene su información nutrimental, pero bueno, en general eso es lo que contiene. Ok, ok. Por aquí, eh, pues nos piden que si puedes profundizar un poquito más en, en lo que contiene el pulque o... Ajá. Sí, claro que sí. Pues mira, la verdad es que, pues, eh, todo lo que mencioné de, de las vitaminas y minerales y todo eso, es que es un alimento, pues, altamente nutritivo. La verdad es que... Eh, se puede tomar, acuérdense, y si se los vuelvo a repetir con, con medida, pero bueno, todo lo que tiene, toda eh, la vitamina, eh, la vitamina B2, que es la riboflavina que ayuda a la piel, a los nervios, la vitamina B3 que ayuda también a, a, a la piel, por eso es que dice que es antienvejecimiento, porque ayuda a nutrirnos la piel. A, a los radicales libres que les mencioné, eso es, eso es bien importante porque se puede decir o puede llegar a ser anticancerígeno. Cuando ustedes ven que es antioxidante, ¿eso qué quiere decir? Antioxidante, no te vas a oxidar. Tenemos nosotros, o sea, nuestro organismo, tenemos eh, mmm, sistemas que nos oxidan, porque así debe de ser. O sea, tanto oxidarnos como no oxidarnos es parte de nuestra bioquímica, de nuestro cuerpo. Pero también por eso hay que tener un, una balanza, un equilibrio. Precisamente si hay un antioxidante, no tomar oxidantes o saberlos combinar, que eso es, que eso es importante, cuáles y cómo. Es por eso que les digo que es importante saber qué complementos, porque no me gusta llamarles suplementos porque nada suple a, a la, al alimento, a la nutrición natural, pero sí saber qué complementos necesita mi cuerpo para darle un empujoncito, por ejemplo, al sistema inmunológico, para darle un empujoncito a los glóbulos rojos, que es todo esto de la sangre, como el hierro que les mencioné, el tener un buen, un buen parámetro en los estudios, que todo esto lo veo en los estudios, todos todo lo del cloro, fósforo, potasio, todos estos minerales que se encuentran en nuestra sangre. Ahí veo cuando hay deficiencias en, en los estudios de laboratorio y precisamente a veces necesitan un complemento para darle un empujoncito a, a la serie de los glóbulos rojos o a la serie de los glóbulos blancos, que es el sistema inmunológico precisamente. Y que hoy en día es bien importante tener el sistema inmunológico fuerte porque nos va a tener lejos. Y nos va a evitar muchísimas enfermedades, sea el coronavirus, diabetes, hipertensión, anemias y demás enfermedades que, que tenemos, precisamente el cáncer, ¿verdad? Por eso es tan importante tener ese balance redox, como se llama en, en bioquímica, que es eh, oxidar y, y reducir. Bueno, pues eso es, es importante. Además, bueno, las vitaminas liposolubles que les mencioné como la A y la K que en ese grupo estamos A, D, E y K, pues ayudan también precisamente a la coagulación de la sangre. Por ejemplo, en, en mujeres, cuando estamos en este periodo, pues también es importante tener suficiente vitamina K, vitamina B12 también. Entonces, bueno, la verdad es que eh, así como, esto, como este alimento, como el agave, como esta planta, muchas otras plantas naturales nos pueden dar de verdad muchísimos beneficios. Pero recuerden, aunque sea planta, aunque sea natural, hay que saber las cantidades. Porque puede salir contraproducente. Entonces, bueno, ahí espero que haya contestado tu pregunta. Y si no, pues síganme preguntando hasta que queden resueltas. Hasta, bueno, muchas gracias. Yo creo que contestaste dos, porque también nos preguntaban si era cierto que puede ayudar a prevenir el cáncer. Y pues ya nos mencionaste que sí. Igual, ¿no? Como, como dicen por ahí, todo en exceso es malo. Entonces, siempre hay que, pues hay que recurrir con alguien que, que sepa un poquito más de esto para que nos, nos oriente un poco mejor. Eh, preguntan que cómo se recomienda más ingerir, pues, el maguey, ¿no? Si en, si en mezcal es una buena opción o tal vez sea mejor como un pulque. Ah, bueno, qué, qué, qué buena pregunta. Y les voy a hacer aquí también el paréntesis de la pregunta pasada del cáncer. Acuérdense que las células cancerosas se alimentan de azúcares. Entonces, por eso es bien importante disminuir o evitar los azúcares, así como cosas procesadas, enlatadas, que tengan edulcorantes eh, artificiales, etcétera. Eso es bien importante que, que lo quiten de su alimentación. Eso sí, hoy, así desde hoy, de verdad quiten todos los enlatados, embutidos. Cosas que tengan colorantes, aditivos artificiales, etcétera, quítenlos porque sí, precisamente es, es causa de cáncer, entre otras muchas cosas, ¿eh? de verdad, hasta la crema que uno usa, el desodorante, y, y digo el desodorante porque ahí tenemos ganglios, como en otras partes de nuestro cuerpo, pero bueno, en, en la axila tenemos ganglios que al estar poniéndonos desodorante o antitranspirante, ese, esas sustancias, porque al fin y al cabo son sustancias químicas, transpiramos, literalmente las absorbemos por dentro. Entonces, bueno, así como muchas otras cosas que les puedo decir que, que, que eviten, que quiten, porque son cancerígenas, sí, definitivamente. Y bueno, principalmente el azúcar, porque acuérdense y les repito, eh, comen, las células cancerosas se alimentan de azúcar. Entonces, pues, ahora sí que entre menos. Menos azúcar o evitar el azúcar, porque créanme, no la necesitamos. Hemos escuchado, hemos pensado que sí la necesitamos, pero la realidad es que no. La, la glucosa que nuestro cuerpo, que nuestro cerebro necesita para pensar, para, para trabajar, para estar activo, la podemos conseguir perfectamente de, de las frutas, ciertas frutas. Bueno, ahí el índice glicémico varía, hay que saber cuáles sí, cuáles no, dependiendo la persona, pero bueno, vamos a, a para que se vayan con la idea, por ejemplo, una manzana, una o dos al día. Está perfecto. Y también depende si hay actividad física. Pero bueno, vamos a suponer una persona que no hace actividad física, eh, que se la pasa trabajando o que hace como lo básico en la casa, con una fruta al día. Y además, pues obviamente las verduras también tienen cadenas de carbono, unas más que otras, por ejemplo, el betabel, la zanahoria tiene también azúcar. Entonces, eh, acuérdense que el cuerpo es sabio y lo que tú le des es lo que va a absorber y pues ahí vas a, a tener muy buena nutrición. Obviamente, pues también proteína animal, que esto es bien importante que sepan, pues la cantidad que sí, que no, variada y siempre, de verdad, siempre más verdura que proteína. Eso es importante para no lastimar el hígado y riñones. Y bueno, la otra pregunta que me decían, pues mira. La verdad es que yo lo recomendaría lo más puro y lo natural que se pueda, consumirlo. Eh, el mezcal, bueno, pues ya tiene un poquito más de, de alcohol, de, de grados de alcohol, pero eh, bueno, también no quiero decir que jamás, nunca en la vida se tome alcohol, ¿no? Pero bueno, si tienes una flora intestinal bien, haces ejercicio, o sea estás activo, pues sí podrás, podrías, podrías tomarte algo de, de, de mezcal puro obviamente no no cada 15 días no cada fin de semana obviamente pues así como les digo ni muy muy ni tan tan o sea, un poquito y bueno variado y sobre todo bueno tener una buena alimentación una buena nutrición para que no tengas problemas de que de gastritis de colitis eh, de no poder dormir de que te alteres entonces bueno como lo recomendaría lo más puro que pueda Ok, pues igual aquí eh, nos comentan qué tan recomendable es el agua miel, pulque o jarabe de agave para personas di diabéticas o igual si sí, eh, un buen sustituto para el azúcar puede ser la miel de abeja. Mira, eh, han recomendado el jarabe de agave para diabéticos por su bajo índice glicémico. Entonces sí puede ser una opción, pero lo que... Eh, lo que yo preferiría con estos pacientes es obviamente cambiar toda su alimentación, porque no por porque tenga bajo índice glicémico, quiere decir que coman otras cosas, o luego prefieren comer otras cosas como eh, arroz o pan o galletas, y pues eso sí les va a hacer más daño. Entonces, cuando cambia eh, un paciente diabético, cuando cambia toda su alimentación, se desintoxica. Y cuando tiene eh, pues esas ganas o más bien ansiedad, porque de verdad es, es una ansiedad, ¿por qué? Porque el diabético realmente ya lo dulce no le sabe dulce, por eso es que pide más dulce, ya hasta parece trabalenguas, ¿verdad? Pero de verdad así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un diabético se desintoxica... Y he tenido pacientes, créanme, que empiezan a bajar la, la insulina, la metformina, la empiezan a bajar las dosis hasta que, por supuesto, puede dejar un paciente de, de tomarla. Obviamente, no, cuando ya el páncreas no produce, ¿verdad? Porque ahí, pues ya, ya lamentablemente nuestro, el páncreas de estos pacientes, pues ya no produce insulina. Entonces, bueno, ¿qué recomendaría? Obviamente eh, el cambio de alimentación, miel. Eh, pues mira, al final, cuando tú comes dulce, tu cuerpo lo sigue registrando como dulce. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Desintoxicarte, ya que te desintoxicas y tienes una buena nutrición, una nutrición real para tu cuerpo, entonces sí nos podemos ir a lo natural como miel de abeja, jarabe, de, de agave, para para endulzar ciertas cosas, porque también eso es importante, porque si no, pues también se hace adictivo. Acuérdense que el azúcar es nueve veces más adictiva que la cocaína, entonces, pues hay que evitar ese, esos excesos también. Wow, yo creo que ese es un, un dato un poco, un poco impactante. Y eh, bueno, también nos preguntan qué, eh, dice, los lactobacilos, qué tan bueno es, supongo que... En cuanto al pulque, no sé si tiene lactobacilos, que también o mal caen. Bueno, eh, como tal, no tiene, más bien, como les decía, tiene prebióticos, pero hablando de, de lactobacilos o probióticos, sí es muy necesario para regenerar la flora intestinal. Para que sea un buen probiótico, debe de tener 14 a 20 cepas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener más familias, no solamente una. Hemos escuchado o sabemos de algunos productos que tienen una o dos familias y que tiene 50 mil billones de, de bacterias o de lactobacilos. Pero la verdad es que ahí es como que todo lo contrario. Entre más familias tengas, más puedes poblar tu flora intestinal. Y acuérdense que estos probióticos pues, nos ayudan a metabolizar, a absorber, digerir los alimentos. Es bien importante. De hecho, nosotros en nuestro organismo, por una célula humana, tenemos 10 microorganismos vivos en nuestra flora intestinal. Pero qué pasa cuando cuando se salen de control o cuando empiezan estos malestares o daños? Quiere decir que ya les dimos mucho de lo que daña o de lo que inflama y qué quiere decir eso? Pues van a empezar eh, a proliferar microorganismos que no queremos, que son obviamente pues, los parásitos. Entonces, al tener parásitos, pues tenemos muchos problemas porque te, debemos dejarlos de alimentar y obviamente reducir esa población al máximo hasta que se vuelvan buenos por decirlo así y vuelvan a trabajar normal eh, parece como toda una caricatura no son buenos y de repente se vuelven malos pero luego se vuelven buenos pues sí más o menos es así como funciona nuestra flora intestinal y todo esto de, de la microbiota o microflora que de verdad es algo bien interesante y muy muy extenso pero bueno eh, rafael espero que haya eh, resuelto tu, tu pregunta, pero sí, sí son importantes cuando hay alguna afección en la flora intestinal, sí hay que tomar probióticos normalmente y hay algunos probióticos que ya tienen prebióticos, que es como la fibra, o eso lo puedes también lo mismo, consumir en las verduras. Tú consumes las verduras y ahí está eh, el prebiótico. Entonces, cuando tienes, cuando consumes un probiótico, pues ya le estás dando de comer. Entonces ya tienes prebióticos y probióticos. Perfecto, y ya creo que es como la, la última, eh, que si sí, también funciona para la retención de líquidos, el, el pulque o el, o el muscal. Mira, Rafael, podría funcionar porque, bueno, hay muchas, hay muchas bondades o eh, puntos medicinales que tienen todas estas eh, plantas, pero igual volvemos a lo mismo. Lo que yo te recomendaría también es saber que cómo estás comiendo, qué estás comiendo, tal vez estás comiendo mucho, mucho potasio, o, o mucho sodio, o poco sodio. Entonces, eso te puede estar haciendo la, la retención de líquidos. O puede haber un problema ya en los riñoncitos. Y acuérdense que los riñones son bien silenciosos. Hasta que ya no aguantan más, es cuando te avisan. Pero mientras de verdad se callan, somos son como las mujeres, nos callamos, nos callamos, nos callamos. Y ya cuando no podemos más, ya soltamos todo. No, no, es que tú me hiciste esto y cuando esto y vi esto y me dijiste, casi, casi son así los riñoncitos, de verdad. Por eso es que a, mi, a mis pacientes les cuido mucho todos los órganos, porque todos los órganos, todos, todos son súper importantes, todos hacen sus funciones. Así, así estamos hechos, por algo. Por algo estamos hechos porque de verdad todo tiene todo tiene su función y precisamente a, a, al despertar yo los invito a que agradezcan el que el poder ver, el poder oler, el poder hablar, el poder moverse, todo eso que hacen nuestros órganos a diario y que no no lo agradecemos o que ni siquiera lo recordamos o como ya lo hacemos porque sí, en automático, la verdad es que pues, se nos va que tenemos 10 dedos que están sanos, que tenemos dos piernas, que tenemos un corazón que late, un, una nariz y unos pulmones que respiran y que respiran las 24 horas, 365 días del año. Entonces, eh, bueno, Rafael, pues sí, saber qué, qué es lo que está pasando, por qué hay esa retención de líquidos, entonces hay que saber. Que, que, que estás comiendo, o tal vez estás consumiendo precisamente muchísimo sodio. Y sodio puede ser desde la sal que ponemos, que hay, hay ya sal baja en sodio, el 35%, por ejemplo, o sal del, del Himalaya, o también puede ser los enlatados. Acuérdense que enlatados, embutidos, todo esto que tiene conservadores son muy, muy altos en sodio. Y ustedes lo pueden ver en la información nutrimental. Cuando ven, Sodio y, y siempre hay y está bastante elevado. De hecho, en muchos eh, rebasa la ingesta diaria recomendada. Entonces, bueno, pues más que eso, pues hay que saber qué estás consumiendo y ahí echarte un examen de qué sí, qué no y, y, y vas a ver que ahí vas a encontrar muchas respuestas. Y bueno, claro. bueno, ahorita no, nos preguntan que si es verdad que el mezcalipul que ayuda a evitar la gastritis. Eh, bueno. Mira, podría ayudar porque, bueno, como les dije, es un prebiótico, pero antes que eso, antes que disfrutar, porque de verdad también se disfruta esta bebida, hay que quitar mejor la gastritis, lo mismo con lo que estás comiendo, porque lo mismo, voy, no vamos a tomarnos un mezcal todos los días, ¿verdad? O un pulque, sino que hay que disfrutar de verdad, disfrutar al 100 esa bebida. Pero sin gastritis, sin colitis, sin reflujo, sin nada de eso. Entonces, volvemos a lo mismo. Creo que te va a ayudar muchísimo a cambiar tu alimentación, a evitar eh, todo esto de gluten, lácteos, azúcares, porque acuérdense que el gluten inflama. Inflama no solamente lo sentimos en la flora intestinal, en el intestino, pero también inflama eh, el lóbulo frontal, por eso hay dolor de cabeza, inflama riñones, inflama hígado. Entonces, realmente el hacer una introspección de decir, a ver, ¿cómo estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿En qué cantidades? Porque muchos nos alimentamos con esos alimentos, eh, gluten, arroz, pasta, galletas, papa, mucho todos los días y a cada ratito. Entonces, también ir haciendo ahí una disminución de estos alimentos y consumir más verdura. Verdura en el desayuno, verdura a mediodía, verdura en la comida, verdura a media tarde y verdura en la cena. De verdad eso es una fórmula que les va a funcionar muchísimo. Y para todos ahí en casa, en casita, niños, jóvenes, adultos, deportistas, de todo les va a ayudar muchísimo esa fórmula y disminuir de todo lo que lo que mencioné o más fácil se los dejo, verduras, poca fruta, proteína, aguacate, Nueces de la India, y ahí, bueno, también hay que tolerar porque hay pacientes que tengo que son muy sensibles a sustancias que tienen eh, las nueces o las almendras, que son los oxalatos. Entonces, bueno, ahí se tendrían que, que quitar. Pero bueno, por eso les digo, les doy como una fórmula en general. Pero lo que no falla es verdura, proteína, siempre y cuando obviamente no tengan problemas en los riñones ni en el hígado, pero aún así, más verdura que proteína. Pues. Muchas gracias, eh, de verdad fue, fue información muy valiosa, muy interesante. Yo creo que eh, pues, pues pudimos concluir que sí hay que conocer nuestro cuerpo, saber cómo estamos, hacernos un, un chequeo de vez en cuando y también pues como tener esta conciencia en nuestra alimentación, ¿no? ¿Qué estamos ingiriendo, de dónde, de dónde viene, qué nos va a servir y qué no? Eh, pues muchas, muchas gracias por... Por compartir un poco de tu tiempo, también a todos los que estuvieron con nosotros por conectarse. El, pues les, les reitero que pueden encontrar a la, a la nutróloga, ahí está su, su teléfono. Igual la pueden buscar en, en Facebook, como Lorena de la Rosa por cualquier duda que tengan, si quieren una consulta o algo pues, más específico, ella los, los puede atender, y también los invito a que nos sigan en Facebook, estamos como Fundación Nacional del Maguey AC, y en Instagram como Fundación Maguey AC. De igual forma, eh, pues los invito a nuestra próxima charla, que va a ser el 22 de julio, que va a tratar sobre el poder del agave y un poco su, su impacto en materia socioambiental, también yo creo que va a estar muy, muy interesante, por si se gustan también unir. Y pues de mi parte es, es todo. No sé si Lorena quieras agregar algo más. Muchas gracias, Vale, por la invitación. La verdad es que eh, fue una hora que se me fue rapidísima. La verdad es que informar a, lo, a las personas que se conectaron, que preguntaron, les agradezco muchísimo su tiempo, que hoy es de lo más socorrido que tenemos, de verdad el tiempo es oro, y les agradezco que hayan compartido conmigo esta, esta plática, esta información, que estoy segura que les va a servir muchísimo en casita. Así es, me pueden seguir en las redes como arroba arroba Lorena de la R, tu nutrióloga, en Facebook, en Instagram. Y sí, ahí está mi teléfono para cualquier duda, sugerencia, comentario. Estoy para servirles y muchísimas gracias a la Fundación Magueya C por la invitación. Y pues aquí estamos para cuando quieran, para seguir informando y, y nutriendo a, a todos los, los participantes. Muchísimas gracias, Vale. Creo que sí, pues muchas gracias. Y si tienen alguna otra duda, no duden en, en contactarnos y pues. Buenas noches. Gracias, Vale. Bye.